Vale. Qué guay. A ver. Sí, no, no, sí lo sé. Pipiripi. Hostia, ¿cuánta piedra tengo? Oh, no, estoy perdiendo. A ver, espero que no, ¿eh? De todos modos. Decir. Tía, en el server. Tenemos un pueblo entero.
sí, lo sé, lo sé, lo sé. Tenemos un pueblo entero. Que es nuestro. Hombre. ¿Cómo se encuentra? Aquí viendo si va todo bien para aquí. Anda, de vez en cuando viene alguien a trabajar, ya sabes, lo típico. Bueno. ¿Y cómo? Es el único que está picando. Me imagino. Puedo hacerme la idea. Le mandé un telegrama para comunicarle que les han dejado unos documentos en su oficina. Me viene ciertamente bien. Me viene ciertamente bien. Los miraré en pronto. ¿Sabe más o menos en lo que se trata? He hablado con los financiadores que mi padre tenía en su día. Y me han estado ayudando a recolectar información. Fui a hablar también con el gremio de mineros que hay en Saint-Denis. Y aquí tienen los mismos precios a la venta de los lingotes como minerales. De hecho, el detalle curioso de los lingotes es que el de ojo, aquí como en Saint-Denis, son $10. Da. Y el de el de Blackwater son 6, pero la plata son 8. La plata ya está más valorada que aquí. Porque aquí, ¿cuánto se supone que es? $10 y la plata es menos. Ah. Curioso, curioso. No sé exactamente a qué se debe eso. La plata son $8 aquí, allá son justamente más valorado en Blackwater. Pero bueno, debe ser que los mineros de Blackwater no se interesen mucho por el ojo, se interesen más por la plata. Pero está haciendo cierto sentido, tiene su punto. Pero bueno, esto es la información que te puedo decir. Están todos los precios. Oh, de verdad, me viene bastante bien para tenerlo siempre a mano. Te comunico que tengo ahora mismo en posesión en la carreta 200 de hierro. 200 de hierro. Me viene bien. En el almacén de la empresa ahora mismo tendré unos 800 y algo. Y tengo 120 de piedra. Eso también me viene ciertamente bien. Pues, ¿qué te iba a comentar? Si por algún casual vas a alguna travesía de esas de las tuyas, ya sabes, bienvenido sea. Vale, no hay problema. Te digo que mis barcos con la carreta están 100%... en buen mantenimiento para usarse si necesitas transporte de minerales. Próximamente seguramente lo necesite. Por cierto, ¿has visto a Lekai? No lo he visto. Sí que me ha mandado un telegrama. Ajá. Y ha estado un poco ocupado con temas de negocios. Da. Sí. A mí también me envió uno y ciertamente estaba interesado. Me acerqué a su armería, estaba cerrada. Me acerqué a Blackwater, estaba todo vacío. Me acerqué a Valentín y ¿sabes lo que me encontré? ¿Qué? Un cadáver. ¿Cadáver? Un cadáver. Es lo típico para la mañana. Vaya. Un cadáver y al señor Iglesias pensando muy fuerte dentro de la taberna. Sí, el señor Iglesias. Si te comentase la mayor idiotez que hizo hoy... Por lo pronto lo que hizo después fue arrastrar un cadáver por toda la calzada.
Pues mira, te digo esto para que lo sepas. Le dio una paliza a Freya. Cerca de Blackwater. Como que le dio una paliza a Freya. Sí, le dio una paliza a puños. Es verdad, es verdad. Se escapó de la clínica en nuestro viaje. Y Oh. bueno, ya sabe, el Sheriff Bond le pilló. Así Curioso. que imagínense. Ya es la segunda vez que le da una paliza a una doctora. Concretamente a Doctor Res. Sí, Belinda y Fella. Está bien. Curioso, curioso. Pues este hombre comienza a trastocar cierto equilibrio, ¿no cree? No, ya cuando estaba yo en servicio, digamos que han estado yendo o viendo a alguien de blanco por ahí. Por lo que Curioso. sabemos muy bien qué va a pasar después. Anda. Si necesita que movilicemos a la gente, ya sabe. No. Simplemente coméntalo. No pasa nada, de momento hay que observar. Pero bueno, he venido aquí, ¿qué tal iba? Porque estaba yo antes aquí también. Y bueno, ha venido dos personas con caballo blanco. No me sonaban de haberlos visto de antes, pero en cuanto me viejo, me estuvieron cambiando de rumbo directamente. Debe ser que se asustaron, posiblemente. Obviamente voy Curioso. así armado. Ah, da, 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 da. Pero bueno, na, también necesitas seguridad, quizás o no. Sí, me vendría ciertamente bien tener alguna mano amiga cercana, no le voy a engañar. Pues estoy pensando que si aunque esté afuera o dentro del servicio, estaré patrullando por la zona. Obviamente también ayudando un poco en picar, pero mayormente vigilando y luego picando. Viene ciertamente bien. 50 lotes de mena y luego más de 2 horas de patrulla, viene bien. Cierto, cierto. Así que va bastante bien con la producción, ¿no? Por lo que pude apreciar, se podría decir que va Si bastante bien. necesitas que ponga carteles de publicidad, no dudes en pedirme a mí. De hecho, sobre eso iba a hablar con usted. Porque necesito mineros. Entendido. Necesito mineros cuanto antes. Porque sí que es cierto que ahora mismo, pues con el trabajo que vaya haciendo yo, puedo más o menos gestionar. Pero quizá dentro de poco no. Bueno, si aceptas también a un voluntario que vaya ayudando, por mí yo me sumo. Yo acepto cualquier mano amiga ahora mismo. No le voy a engañar, señor Bing. No, yo no necesito dinero como tal, lo que necesito es que las cosas vayan bien. Porque esto me afecta también al fin y al cabo, de dónde sacaré la munición. Y concretamente usted y yo sacaremos munición a buen precio. Bueno. Así que carteles, ¿tiene ya algún cartel planeado o quiere que... ¿Usted sabe cómo hacerlo? Simplemente necesitaría texto realmente. Bueno, sí que voy haciéndolo yo sin ningún problema. Pues sí puede, es que ahora mismo no lo tenía pensado. Sí, simplemente estaba minando mientras pensaba y me dije a mí mismo, a lo mejor voy un poco injusto. Bueno, pues te pregunto, ¿qué es alguna distinción dentro del cartel, aparte obviamente el mensaje? Y ya de paso, ¿cómo se llama la empresa baja? Estoy pensando en la empresa ahora mismo, porque Bueno. en el nombre, ciertamente estoy comprobando distintas versiones. Bueno, de momento pondré que la industria minera de Danesburg busca mineros. Exacto. Vale, pues hay un cartel así un poco
como se hacía hace 30 años, hace un poquito llamativo y que traiga la atención. Por cierto, si puede decir directamente que se comunique en vía telegrama, me haría un favor. Ah, no, no te preocupes, pondré eso. Completamente recomendable mandar un telegrama. Porque a veces estoy en esta mina o a veces estoy en la mina de un poco más al norte que también da carbón. Bueno, aún así, también pondré mensaje, aún así. Y dime cómo es la mina para curiosear. Anda. Para que después sepáis dónde picar. Sé cómo hacer tema de publicidad, mi padre me enseñó. Pues eso está bien, eso está bien. Pues bueno, iré a la comisaría de aquí y usaré la máquina de escribir. Pues se lo agradezco, señor Finn. Y ya luego pondré carteles por todos los pueblos. Porque al menos hasta hoy mi idea principal es tener mínimo 1000 menas y 150 lingotes. Bueno. Más que nada porque la primera semana van a venir, ¿cómo se dice? Todos a una. Si eso, si quiere, puedo yo ir ayudando a los lingotes. Recuerda mi habilidad con el metal. Me vendría ciertamente bien. No necesito una máquina para que me haga el... Puedo hacerlo yo mismo. Pues... Tarda un poco, pero al menos duran bien. Pues si se puede encargar usted de los lingotes de hierro, sería de agradecer. Tampoco no le niego que vaya haciendo también plata y ojo, ¿eh? Viendo la rentabilidad del precio. No sé. Impulsar la economía de los mineros. No se preocupe. O sea, lo principal ahora mismo es el hierro por el tema de las armerías. Pero si me trae de otro tipo de material, también se agradece. Vale, pues bueno, voy ya a la comisaría de aquí y me pondré yo con el cartel. Pues tenga mucha suerte. Cualquier cosa, literalmente, me va a tener por allí. De acuerdo. Tenga buen día. Lo mismo digo. Ay, por cierto, le doy algo de comida y bebida por si acaso. Se va a reír. Pero he ido a Blackwater y he gastado $100 en ensaladas. Vale, nada. De hecho, yo creo que estoy yo más bien como para darle 50 ensaladas a usted. No, yo estoy bien petechado, no se preocupe. Es que se conoce que han puesto un repertorio bastante grande de ensaladas y ya aproveché. Ah, bueno, vale. Pues nada, iré a la comisaría. Da. Pues ya, si tiene algún avance respecto a eso, ya sabe. Me lo comenta. Bueno, no sé si es de día, si es de noche, o si es por la mañana o madrugada, no lo sé, pero tenga un buen día. Un buen día, sí. Aquí la mina es el día entero. Venga. Buena suerte. Vale. Thank you.